Hola amigos de Mundo Deportivo, ha finalizado el cuarto día de Eurocopa y vamos a repasar lo más interesante de todo lo que ha sucedido. Se han celebrado un total de 3 partidos, uno de ellos el de la selección española, y vamos a repasar, como decíamos, lo más importante de lo que ha pasado en estos 3 encuentros. En el primero de ellos, a las 3 de la tarde, se enfrentaban Escocia y República Checa, un encuentro que completaba el grupo en el que también participan Inglaterra y Croacia, y ha sido la República Checa la que se ha impuesto por 0-2 con un doblete de Patrick Schick. 2 golazos, por cierto, el primero un buen cabezazo y el segundo un tanto prácticamente desde el centro del campo, y con esos 2 goles se imponía República Checa para pasar a ser la líder de grupo por delante de Inglaterra, que había vencido en su encuentro frente a Croacia. A las 6 de la tarde se abría el grupo de España. Se enfrentaban Polonia y Eslovaquia, con ligero favoritismo para la selección polaca, para Robert Lewandowski y compañía, pero se vieron sorprendidos por Eslovaquia, que se impuso por 1-2. Un partido en el cual el marcador se abría a favor de Eslovaquia mediante un gol en propia puerta de Chesney. Empatada para Polonia Linetti, pero el postrero gol, el tanto que le daba el triunfo a Eslovaquia, fue de Skriniar, el central del Inter de Milán. ¿Cómo fue? ¿En una jugada balón parado? ¿En un cabezazo? Pues no, lo cierto es que fue un gol de auténtico killer, un gol que hubiese firmado cualquier 9, fue el que le dio el triunfo a Eslovaquia, recordemos, por 1-2. A posteriori, el último partido lo disputó España, ya lo debéis saber, con ese 0-0 frente a Suecia, un partido que dominó el conjunto de Luis Enrique por completo, pero que no encontró ese acierto en la parcela ofensiva para superar a un Robin Olsen que fue el héroe absoluto de Suecia. Así que esto ha sido todo lo interesante que ha sucedido en el cuarto día de Eurocopa, y tan solo nos queda por recordar lo que sucederá en el quinto. Se completará la primera jornada de la fase de grupos, porque se disputarán los 2 partidos del grupo que todavía no se ha inaugurado. Por una parte, a las 6 de la tarde de este martes se enfrentan Hungría y Portugal, y a las 9 de la noche Francia y Alemania. Vaya partidazo. Hay quien dirá que una final anticipada, en cierto modo podría acabar siéndolo, pero el grupo de la muerte, con Portugal, Francia y Alemania, se inaugura este martes, y con Hungría intentando dar la campanada frente a Portugal. Todo lo que suceda en estos 2 encuentros os lo contaremos aquí en Mundo Deportivo.